Durante tu viaje te encontrarás con un montón de pequeñas criaturas verdes. Son los Boggs. Parecen inofensivos, pero ellos tienen la culpa de todos los males que aquejan al castillo. Los Boggs son en realidad mariposas encantadas a las que obligan a hacer el mal. Solo tu varita puede liberarlas. Entiendo. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, hay dos maneras de liberar a las mariposas. Lanzar magia con tu varita o cubrir toda una zona con magia. ¡Excelente! Aprendes muy deprisa. Eso es bueno, porque tenemos que continuar. Bien, durante nuestra aventura, es posible que encuentres sitios en los que tienes que saltar. Para hacerlo, pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas. Pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas para saltar. ¡Eso es! Ya puedes empezar tu aventura. ¡Mira! Esas gemas conducen a lo alto de las escaleras. Creo que deberíamos ir tras ellas. Esta es la zona prohibida del castillo, donde se encuentran sus mayores secretos. Puede que parezca viejo y polvoriento, pero si usas tu varita con esos controles que hay en medio de la sala, te llevarás una sorpresa. Supongo que esto no se ha usado desde hace tiempo, pero no te preocupes, a partir de ahora todo irá como la seda. Bueno, aquí estamos. Adelante, echa un vistazo. Estos son portales secretos para entrar en los mundos de las princesas. Los Boggs que has visto están causando problemas en todos ellos. Tu misión es ayudar a las princesas. Cuando sus reinos estén a salvo, nuestro mundo recobrará su esplendor. Puedes visitar cualquiera de los mundos de las princesas en cualquier orden. Cada uno consta de 3 capítulos. Tendrás que completar los 3 capítulos para salvar a todo el reino. Cuando vayas a visitar el mundo de una de las princesas, en el portal mágico verás un pequeño signo junto al retrato. Indica si ese mundo es fácil, medio o difícil. Presta atención. Algunos mundos pueden ser complicados. Elige una princesa y pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas para entrar. No olvides que el mundo de Ariel es un buen sitio para empezar. El mundo de Jasmine es divertido, pero un poquito más difícil. El mundo de Cenicienta es bastante difícil, pero sé que puedes hacerlo. Y el mundo de Blancanieves es muy difícil. Tendrás que estar bien preparada para visitarlo. Oh, ¿qué sucede? Mi pandereta no emite ningún sonido. Sí, ninguno de nuestros instrumentos suena. Esos malvados Boggs han encantado nuestros instrumentos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh?
Esto es muy raro. ¿Por qué no suenan los instrumentos de los marineros? Sí, es raro. Pero tal vez tú puedas solucionarlo. Agita tu varita. Seguro que con tu magia los instrumentos de estos marineros volverán a sonar. Marineros silenciosos. Devuelve el sonido a los instrumentos de los marineros. Oh, hola. Oh, hola. Oh, es una pena. Sus instrumentos no suenan. ¡Mi pandereta vuelve a sonar! ¡Escucha! ¡Qué sonido tan bonito! ¡Oh, gracias, jovencita! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos allá! ¡Una, dos, cuatro y ocho! ¡Quiero decir, un, dos, tres! ¿Un ser humano? Oh, gracias por venir a hablar conmigo. Me llamo Ariel. ¿Eres una sirena? Exacto, una sirena. Y te agradezco mucho que hayas ayudado a esos marineros a recuperar su música. Por eso he subido a la superficie. Verás, los marineros no son los únicos que han perdido los sonidos musicales. La música ha desaparecido totalmente del reino del mar. ¿Crees que podrías ayudarnos? Me gustaría, pero creo que no puedo sumergirme contigo. No te preocupes, utiliza tu magia. Te permitirá respirar debajo del agua. ¡Oh! Entonces supongo que sí puedo ayudarte. Puedo hacer que vuelva a haber música en el mar. Oh, gracias. Todo el mundo se pondrá contentísimo. Venga, sígueme. El plan de Ariel. Reúnete con Ariel en la gruta secreta. Por aquí. ¡Déjame! Hoy no tengo tiempo para jueguecitos. Soy el compositor de la corte del rey y me ha confiado una misión muy importante. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh, no! Tenemos que ayudar a Sebastián. Para ayudar a Sebastián a zafarse de la señora Pulpo, tendrás que pulsar el botón que hay debajo de cada tentáculo cuando aparezca. Sebastián pellizcará el tentáculo si has acertado. Cuando el contador de arriba esté lleno, la señora Pulpo le soltará. El pulpo. Ayuda a Sebastián a librarse de los tentáculos. ¡Ja!
Señora Pulpo. Sí, bueno, no tengo tiempo para jueguecito. Tengo un asunto urgente que atender. Todos los sonidos musicales del reino están distorsionados o se han perdido del todo. Además, han aparecido unas extrañas criaturas que están amenazando a los habitantes y a la paz de nuestro mundo submarino. Lo sé, por eso estoy aquí. Ariel y yo estamos intentando averiguar qué está pasando. ¿Quieres unirte a nosotras? Por supuesto, iré delante. Aquí es donde guardo todos los tesoros humanos que colecciono. Aquí deberíamos estar a salvo de esas criaturas que han robado los sonidos musicales del reino. Incluso se han llevado los cantos de los sirénidos. Y como no pueden cantar, todos están muy tristes. Por eso necesito tu ayuda. ¡Ah! Si pudieras... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Mi colección! Los Vox deben de estar por aquí. No quiero que se caigan al suelo mis souvenirs humanos. Con tu magia puedes salvar la colección de Ariel si atrapas cada una de las piezas antes de que llegue al suelo. Sebastián te ayudará a mover el cubo hacia adelante y hacia atrás. Cuando veas que aparecen burbujas alrededor de un tesoro, entonces quiere decir que está a punto de caer. El contador de arriba se irá llenando a medida que vayas recuperando los objetos. ¡Salva los souvenirs! Impide que se caigan los tesoros de Ariel. Gracias, Sebastián. Y gracias a ti también por salvar mi colección. Tengo suerte pudiendo contar con tan buenos amigos. Me alegro de haber podido ayudar. Pero ahora que el tesoro está a salvo, creo que debemos averiguar qué está causando este problema. Quería darte las gracias de nuevo por salvar mi colección. Me encanta aprender cosas del mundo de los hombres y estos tesoros me enseñan mucho. Me alegro de haber podido ayudar. Pero ahora que el tesoro está a salvo, creo que debemos averiguar qué está causando este problema. ¡Socorro! ¡Ariel! ¡Hay
¡Ayúdanos, por favor! Todos los alumnos de la clase de música han ido a una excursión con Sebastián, pero nos hemos separado. Y, Ariel, si no volvemos al arrecife juntos, algo muy malo podría pasar. No te preocupes. Yo os ayudaré y estoy segura de que todo el mundo estará bien. ¡Oh, no! Le he prometido a mi padre que llegaría pronto a casa. Si vuelvo a llegar tarde, se va a enfadar muchísimo. Ay, ¿qué debo hacer? Yo ayudaré a los cangrejitos, Ariel. ¿Tú? ¡Oh, gracias! ¡Eres un cielo! Lo hago encantada. Además, ¿cómo podría alguien resistirse a un cangrejito tan mono como tú? Nos veremos en el arrecife de coral. Oh, menos mal que estás aquí. Debemos llevar a mis alumnos hasta el arrecife y ponerlos a salvo de esos ladrones de música. Emplea tu magia con cada uno de los cangrejos y correrán al arrecife de coral a protegerse de los bogs. A medida que vayas salvándolos, el contador de arriba se irá llenando. Cuando esté lleno, habrás salvado a todos los alumnos. Cuida de los escolares. Guía a los cangrejitos hasta un lugar seguro. Gracias, jovencita. Aprecio mucho a mis alumnos y son muy importantes para la música que compongo. Así que gracias de nuevo por salvarlos. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Los Vogs han robado el canto a todo un pueblo de sirénidos. Y están tirando las voces a un gran agujero. ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! Flounder, tendréis que trabajar en equipo y deprisa. Si le muestras a Flounder dónde tiene que ir, él recogerá las esferas. Presta atención a las burbujas. Aparecerán justo antes de que una esfera caiga. Esa es la señal para que Flounder mueva la cesta y la sitúe debajo de la esfera. El contador de encima se irá llenando a medida que vayas consiguiendo todas las esferas. Salva las esferas con voces. Alcanza las esferas con las voces de los sirénidos antes de que caigan al abismo. Dentro de la cesta de las esferas. ¿Sabes qué es? No, no la había visto nunca. ¡Oh! Aquí llega Ariel. Podemos preguntarle a ella. ¡Ariel! ¡Mira! ¡Oh,
por Neptuno! Menos mal que la has encontrado. Esta caracola es muy especial. Pertenece a mi padre. ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí? Los Vox deben de haberla robado. Me pregunto para qué la querían. No estoy segura. Pero si seguimos trabajando en equipo, sé que llegaremos al fondo de la cuestión. Si averiguamos por qué han robado la caracola, es posible que consigamos devolverle al mar los sonidos. ¡Oh! Me alegro muchísimo de que estés aquí. Aún faltan muchos sonidos musicales en el mar. ¿Podrías utilizar de nuevo tu magia y ayudarnos? Me alegro de que hayas vuelto. He descubierto por qué esos Vox se llevaron la caracola. Robaron el sonido que lleva dentro porque controla la música de todo el océano. Si no solucionamos esto, no volverá a haber música en el mar. ¡Eso es horrible! No pienso permitirlo. Amo este lugar y a todas las criaturas que viven aquí. ¿Pero cómo vamos a recuperar el sonido? No te preocupes, Flounder. Podemos introducir sonidos musicales nuevos. Sebastián está preparando ya un concierto en la laguna. Bueno, aquí estamos esperando. Venga, vamos allá. Reúnete con Sebastián. Encuentra a Sebastián en la laguna. Debes ir a ver a Sebastián. Está al otro lado de la laguna. Algo va mal. Debes ir a ver a Sebastián. Está al otro lado de la laguna. Tengo la caracola, Sebastián. ¿Pero cómo volvemos a meterle el sonido? Con una de mis nuevas composiciones voy a recordarle a esta caracola los maravillosos sonidos que hace. Pero antes tengo que procurar que todo esté afinado. Para ayudar a Sebastián a afinar la orquesta, deberás pulsar repetidamente el botón que ves en la pantalla. Pulsando el botón muy rápido, la barra empezará a llenarse. Cuando la barra esté llena, todo el mundo estará afinado. Afina la orquesta. Pulsa repetidamente un botón para ayudar a afinar el coro.
Bien, muy bien. Ahora que estamos todos afinados, es hora de empezar el concierto. Los cantantes están listos, pero tendrás que ayudar a Sebastián a dirigir. Es muy fácil. Es un poco como el juego de Simón dice. Fíjate en las notas musicales y ellas te indicarán qué tecla tienes que pulsar. Si ves que salen notas musicales de los patos, pulsa la tecla izquierda de mayúsculas. Si ves que salen notas de los patos y luego de las ranas, pulsa la tecla izquierda de las mayúsculas y luego la tecla Z. Presta atención a la pauta. Cuando la barra esté llena, la caracola habrá recuperado todos sus sonidos. El concierto. Ayuda a Sebastián a dirigir el coro en una canción. Ha sido magnífico. Uno de los mejores conciertos que he dirigido en años. En la clase de música que solo surge cuando se pone corazón al hacerla. Escuchar música de nuevo me llena de felicidad. ¡Wow! ¡Ha sido precioso! Eres un genio, Sebastián. Y tú también. Gracias por tu ayuda. Ahora que volvemos a tener música... ¡Ay, sé que todo el mundo en el océano volverá a ser feliz! Me temo que es hora de partir. Nos queda mucho trabajo por hacer. De acuerdo. Os voy a echar mucho de menos a todos. Bueno, vendrás de nuevo a visitarnos, ¿verdad? Por supuesto. Y mientras esté fuera, siempre llevaré en mi corazón la canción que hemos compuesto juntos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Parece que el tiempo se ha detenido en estas tierras. Ha afectado a los animales, a la gente y a los objetos por igual. No te preocupes, con tu varita podrás hacer que vuelva a correr el tiempo. Un toque de varita mágica y todo volverá a la normalidad. Tal vez deberías utilizar tu magia con estos ratones. Se llaman Jack y Gus. Son muy buenos amigos de Cenicienta. ¡Mmm!
¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos malditos lechuguinos? ¡Yuhu! ¡Mira eso! ¡Es una niña! Exacto, soy una niña. Quería comprobar si estabais bien. Parecía que os habíais quedado paralizados. ¡Vaya! ¡Esos malditos lechuguinos han atacado a estos ratones! ¡La pobre Cenicienta no podrá casarse nunca! ¡Oh, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no puede casarse Cenicienta? Gus Gus y yo tenemos demasiado miedo para entregar las invitaciones. Tal vez... yo pueda ayudaros. Si queréis, las entrego yo. ¡Oh, eso sería un puntazo! Correo especial. Mete una invitación en cada buzón de la ciudad. Tiene que haber una explicación lógica para todo esto, ¿verdad? Estoy convencida de que pesa una maldición sobre nuestra ciudad. Gracias por salvar a mi precioso caballo. Muchas gracias, joven. En agradecimiento, por favor, acepta estas gemas. Vamos a avisar a Cenicienta al castillo. ¡Hala! ¡Por aquí! Jack y Gus necesitarán tu ayuda para llegar al castillo, así que procura permanecer junto a ellos y no dejes que los Vox les bloqueen el paso. Escolta a los ratones. Protege a Jack y a Gus de los Vox. ¡Alucino! ¡Cuánto lechuguino! ¡Lechuguinos, no! Recuerda, permanece junto. Amiga, a Jack y Gus para protegernos este rato de los Vox. Estas gemas como prueba de mi gratitud. ¡Oh, no! Los Vox están haciendo magia para impedir que la puerta se abra. Si no quitas la hiedra, no podremos entrar en el castillo. ¡Vaya! ¡Aquí hay demasiados bichejos verdes! Tienes que acercarte más a los Vox para impedir que empleen su magia en la puerta. ¡Abre las puertas! ¡Encuentra un modo de entrar en el castillo! ¡Adiós, sucios bichejos! ¡Bien hecho! Ahora intenta usar tu magia en la puerta para encoger la hiedra. ¡Precioso! Ahora tenemos que encontrar a Cenicienta. Sigue a Jack y Gus hasta el castillo.
Hola, soy Cenicienta. Muchas gracias por ayudar a mis amigos. De nada. Me alegra haber sido útil. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo el mundo paralizado? Bueno, supongo que debe de tener algo que ver con las criaturas que aparecieron hace unas horas. Desde entonces, el tiempo anda desquiciado por todo el reino. Ay, si no conseguimos arreglarlo, tendré que aplazar mi boda. ¿No habrá boda? ¿Por qué, Cenicienta? Por el granjero, Jack. Tenía que haber traído la comida para el banquete de bodas, pero nadie le ha visto ni ha sabido de él desde hace tiempo. Si quieres, yo puedo ir a buscarle. Oh, ¿harías eso? Sería estupendo. Su granja está a la derecha del bosque, nada más salir de la ciudad. Oh, espero que puedas encontrar al granjero a tiempo para la boda. Date prisa, tenemos que ir a ver qué pasa con el granjero. Gracias por salvarme. Tal vez puedas usar esto para ayudar a otros. Date prisa, tenemos que ir a ver qué pasa con el granjero.
¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Están destruyendo mis valiosas calabazas! Tendrás que derrotar a muchos Vox y proteger las calabazas. No permitas que exploten. Si alguna se hace demasiado grande, utiliza tu magia para encogerla y hacer que vuelva a su tamaño normal. Cuida las calabazas. Salva la cosecha del granjero de los Vox. Gracias por salvar mi cosecha, jovencita. Ahora que mi granja está a salvo, por fin puedo entregar la comida para la boda de Cenicienta. Me alegro mucho de verte. Todo sigue estando un poco raro en el reino. Si pudieras volver y ayudarnos a arreglarlo, te estaríamos muy agradecidos. Oye, chica, ¿podrías ayudarnos? Vaya, tenemos un problema. Cenicienta ha ido a una vieja casa a buscar a su hada madrina. Pero ya está tardando. Deberíamos ir a la mansión a ver qué pasa con Cenicienta. Es una buena idea. ¿Cómo llegó allí, Jack? Pasa el bosque. Gus Gus te acompañará. Te ayudará a abrir la puerta. ¡No, no! ¡Bosque susto! Oh, Gus, no hay nada que temer. Te llevaré hasta la puerta. Espérame en la entrada al bosque, ¿vale? Está bien, niña. Gus te esperará. ¡Ay, Gus Gus esperará en el bosque!
uy, uy, uy! ¡Bosque da miedo! ¡Muchos bichos verdes! Gus tendrá menos miedo si le acompañas hasta la mansión. No te separes de él y mantén a raya a los Vox. En cuanto llegues, Gus abrirá la puerta para que entres. Acompaña a Gus. Protege a Gus de los Vox en el bosque. Cerca de Gus y ayudarle. ¡Cenicienta, sube por ese camino! ¡Adiós, chica! ¡Oh, caramba! ¿Qué ha pasado? Ahora entiendo. Tú debes de haberme salvado. Pero, ¿cómo sabías que estaba aquí? Jack y Gus me enviaron. Estaban preocupados cuando vieron que no regresabas al castillo. Pues me alegro mucho de que lo hayan hecho. Esas criaturas me paralizaron antes de que pudiera encontrar a la hada madrina. Puedo ayudarte a buscarla. ¿Sabes dónde podría estar? Creo que está junto al Pozo de los Deseos saliendo por la cocina. ¡Cielos! Parece que han sellado con magia la puerta de la cocina. Tenemos que hacer algo si queremos encontrar a la hada madrina. Vaya, qué extraño. Este reloj es el único de la casa que está en hora. ¿Crees que si arregláramos los otros tres relojes, se rompería el hechizo y se abriría la puerta? Vale. Este reloj marca las 12. Parón de relojes. Pon los relojes en hora. Vale. Este reloj marca las 12. Thank you.
querida madrina debe de estar fuera de la cocina. Están robando las monedas del Pozo de los Deseos y cada moneda es un deseo de alguien. Puedes recuperar las monedas que han robado los Vox utilizando tu magia. Recógelas después y eso las devolverá al pozo. Recogida de monedas. Recupera las monedas de los Vox. Gracias otra vez. Estoy segura de que todo el que haya pedido un deseo en el pozo se alegrará de que hayas devuelto las monedas. Ahí está. Esta es mi hada madrina. ¡Oh, hola, hada madrina! Encantada de conocerte. ¡Oh, lo mismo digo, niña! Menos mal que te he encontrado. Me temo que el reino corre grave peligro. El tiempo se ha detenido en todas partes y todo se ha paralizado. Oh, querida, eso es muy alarmante. Pero no te preocupes, llegaré al fondo de este asunto. Haciendo el hada madrina en la torre del reloj. Debería ir a ver. Estás aquí, querida, y justo a tiempo. Creo que he descubierto la causa de todos nuestros males. Faltan 3 engranajes en este reloj. ¿Pero qué es un engranaje? ¿Ves esa ruedecilla de ahí? Eso es un engranaje. Hacen que el reloj ande. Sin ellos, el tiempo se detiene. Bueno, me gustaría ayudar. ¿Sabes dónde podría encontrar más engranajes? Me temo que no, querida. Pero tal vez Cenicienta lo sepa. Debe de estar en su mansión. No te preocupes, puedes contar conmigo. Encuentra a Cenicienta en la mansión. Pregúntale a Cenicienta por los engranajes. Ir a ver a Cenicienta a su mansión. Thank you.
Oh, gracias por volver. Nos hace mucha falta tu ayuda aquí. Verás, todavía no hemos solucionado el problema del tiempo. Lo sé, pero tenemos una pista. Tu hada madrina ha descubierto que al reloj del campanario le faltan unos engranajes y cree que eso podría ser la razón de que el tiempo se haya detenido. ¿Sabes dónde podría encontrar 3 engranajes para arreglarlo? Bueno, tal vez si miras en el ático de la casa, haya suerte. Allí hay todo tipo de cosas. Si subes al ático de la mansión, quizá encuentres las piezas que le faltan a la torre del reloj. Busca los engranajes. Busca el engranaje en la mansión. Me pregunto dónde puede estar ese engranaje. Bueno, sé que a Gus y a Jack les gusta esconder las cosas que encuentran detrás de las escaleras. ¿Puede estar ese engranaje? Bueno, sé que a Gus y a Jack les gusta esconder las cosas que encuentran detrás de las escaleras. Después deberíamos visitar la granja. Nunca se sabe lo que el granjero podría tener.
Después deberíamos visitar la granja. Nunca se sabe lo que el granjero podría tener aquí. Verás, todavía no hemos solucionado el problema del tiempo. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Han vuelto esas criaturas! ¡Están robando las peras de mis perales! Podría ayudarle otra vez si quiere. Oh, gracias. Date prisa, por favor. ¡Oh, qué bien que estés aquí! Si te das prisa, puedes salvar mi peral. Solo tienes que recoger las peras con la cesta. Vale. Pero, ¿cómo se hace exactamente? Ven, te enseñaré. ¡Nos ha enviado Cenicienta! ¡Queremos ayudarte! ¡Uy, uy! Estos ratoncillos pueden mover la cesta de izquierda a derecha. El truco para recoger las peras es estar atenta a las hojas que empiecen a caer. Eso significa que está a punto de caer una pera. Entonces rápidamente pon la cesta debajo de las hojas. Así. Hay muchas peras en este árbol. Procura recogerlas todas. A por peras al peral. Recoge las peras para el granjero. ¡Has salvado las peras! Ah, ojalá pudiera agradecértelo de alguna forma. Oye, supongo que este engranaje que los Boggs han dejado caer no te servirá de mucho, pues ¿no? Pues la verdad es que sí. Gracias. Ahora que ya tengo 3 engranajes, tengo que volver a la torre del reloj. Volvamos a la torre del reloj a arreglar ese chisme. Thank you.
¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Oh, gracias. Has hecho tanto por todos nosotros. Bueno, no lo habría conseguido sin Jack y Gus. Han sido muy valientes. Oh, ahora que vuelve a correr el tiempo, espero tener suficiente para prepararme para la boda. No te preocupes, hija. Después de todo, con un poco de magia, todo es posible. Será mejor que nos vayamos. Aún tenemos mucho trabajo que hacer en otros sitios. Adiós a todos. Espero poder volver y visitaros. Siempre serás bienvenida, querida. Sí. Vuelve pronto a visitarnos. ¡Adiós! ¡Chao, niña! ¡No! Parece que han eliminado todos los colores de este mundo. Los árboles y las casas e incluso la gente están descoloridos. Sé que puedo ayudarles. En este mundo puedes controlar el color con tu varita mágica. Es como si la tierra fuera un papel sobre el que pintar. Veamos qué colores puedes elegir. Primero el rojo para los iris y las rosas. Después el verde, el color favorito de la naturaleza. Y por último el azul para los ríos, las cascadas y el cielo. ¡Oh! Mira ese candado. Tal vez deberías echar un vistazo más de cerca. ¿Qué sucede? ¿Te han dejado fuera? Este es mudito. Es amigo de Blancanieves. Pero creo que no habla. Puede que nunca lo haya intentado. Parece que un bog ha cerrado la puerta. Me pregunto si mi magia puede abrirla. La puerta misteriosa. Abre el sello mágico. Mudito, ¿tienes una nueva amiga? Oh, hola. Soy Blancanieves. ¿Cómo estás? Encantada de conocerte, Blancanieves. Muchas gracias por ayudar a Mudito. Vaya, debes de haber encontrado la manera de solucionar los líos que han montado esas extrañas criaturas. Nos están creando todo tipo de problemas y se están llevando los colores del bosque.
Incluso faltan algunos de los colores de la adorable casita de mis amigos. Si quieres, puedo intentar arreglar alguna cosa más con mi varita mágica. ¿Puedes? Oh, gracias. Tenemos que salir fuera. Fíjate en el destrozo que han hecho. ¿No puede quedarse así? Estaría mucho más bonita con sus colores. Oh, pero estoy segura de que si utilizaras tu varita mágica para pintarla, la casita recuperaría sus colores y volverá a ser encantadora. Los cubos y los toneles deben ser rojos. Y roja también la camisa favorita de Gruñón. ¿Podrías volver a pintar todo esto de rojo? Así están mucho mejor. Ahora veamos. Las carretillas y la casita del pájaro también están en blanco y negro. ¿Podrías pintarlos de un precioso tono azul? Estás haciendo un gran trabajo. Ya solo nos queda un color. ¿Ves? Los arbustos no están verdes, ni la bonita y limpia camisa de Mudito. ¿Podrías, por favor, pintar estas cosas de verde? Oh, no te preocupes, Mudito. Nuestra nueva amiga lo solucionará. Gracias. Creo que Mudito también quiere darte las gracias. De nada. ¿Hay algo más que pueda hacer por vosotros? Bueno, estoy un poco preocupada por mis otros amigos. Están trabajando en su mina buscando gemas, pero desde que aparecieron esas extrañas criaturas, están teniendo problemas para trabajar en equipo. No te preocupes. Iré a ver qué pasa. ¿En serio? Eso sería un detalle. Si no conoces el camino, sigue el sendero de la izquierda cuando entres en el bosque. Mis amigos, encuentra el camino a la mina. Thank you.
¡Fíjate en eso! ¡Hay gemas por todas partes! Vamos a la mina a ver qué les pasa a los amigos de Blancanieves. No hay manera de trabajar con ellos. Saludos, señora. Perdone mis modales. Mis amigos y yo acabamos de tener una pequeña discusión. Parece que todo el mundo en la mina se ha vuelto loco. Vaya, vaya. Hola, querida. Me llamo Sabio. Y ese de allí es Gruñón. Y ya conoces a Mudito y a Bonachón. Estamos intentando cazar algunas memas, sacar algunas gemas, pero parece que hoy no podemos trabajar juntos. Mudito ha pensado que podríais ayudarnos. El juego de la mina. Ayuda a los enanitos a trabajar como un equipo. Gruñón, Mudito y Bonachón necesitan tu ayuda para volver a trabajar en equipo. Te enseñarán una pauta de trabajo con la que están teniendo problemas. Observa atentamente y luego repítela. Si logras que completen las 5 pautas, podrán seguir solos. Pero si te equivocas, habrá que empezar otra vez. Fíjate en eso. Todo el mundo está trabajando en equipo. Vaya, eso me suena a música de pito y tala. De pico y pala. Y suena a gloria. Ahora solo necesitamos un carro para poder cargar todas estas gemas. Un ritmo constante. Ayuda a Bonachón y a Gruñón a subir el carro a la cima de la colina. Gruñón y Bonachón vuelven a tener problemas. Para subir la carreta de la mina hasta la cima de la colina, tendrán que trabajar juntos y con cierto ritmo. Si van demasiado deprisa o demasiado despacio, se deslizarán colina abajo. Pero si mantienen un ritmo constante, lograrán subir la carreta hasta arriba. Puedes ayudarlos marcando tú el ritmo.
Eso sí que ha sido trabajar en equipo. Como en los viejos tiempos, ¿eh, gruñón? Ahora, señora, ¿podría ayudar a Sabio y a Mudito a trabajar juntos también? Nos has ayudado tanto que esperábamos que ahora pudieras ayudarnos a recoger las cenas. Por supuesto. ¿Qué queréis que haga? Bueno, verás, es que a Mudito a veces le tuesta esto. Le cuesta distinguir entre una gema y una roca. ¿Podrías ayudarle a meter las memas en su tubo, digo, las gemas en su cubo? Sabio y Mudito tienen que trabajar juntos para recoger las gemas, pero necesitarán tu ayuda. Sabio tirará hacia abajo diferentes piedras y tú debes ayudar a Mudito a recogerlas moviendo la cesta con las teclas de dirección. Pero no todas las piedras son gemas. Ayuda a Mudito a recoger solo las gemas azules brillantes y a descartar las rocas. Cada gema que recojas rellenará un poquito tu barra del juego, pero cada roca que acabe en la cesta la hará disminuir. ¡Buena suerte! Recoge las gemas. Ayuda a Mudito a recoger las gemas azules. Estamos muy agradecidos, querida. No podríamos haberlo hecho sin ti. ¿No es cierto, gruñón? No sé qué nos ha pasado. Nunca antes habíamos tenido problemas para trabajar juntos. Bueno, fuera lo que fuera, ahora sabemos algo más. Es cierto, cuando uno trabaja en equipo con sus amigos, el trabajo cunde mucho más. ¿Aún no lo has pillado, Mudito? Tienes que clasificar las gemas por el color. No sé qué te pasa últimamente. ¡Oh! Disculpa. Hola, querida. Otra vez volvemos a retrasarnos. Mudito sigue equivocándose y... bueno, a este paso nunca volveremos a casa antes del entorpecer. Quiero decir, del anochecer. La última vez nos ayudaste tanto. ¿No podrías echarnos otra manita? Claro, ¿qué puedo hacer? Sabio y Mudito deben trabajar juntos para recoger las gemas. Sabio tirará las gemas pendiente abajo y Mudito moverá la tolva de madera de izquierda a derecha para depositar cada gema en el carro de su color. Pero hoy Mudito tiene problemas clasificándolas, así que necesita tu ayuda. Cada gema que clasifiques correctamente añadirá un punto a tu barra de... Clasificación de las gemas. Ayuda a Mudito a clasificar las gemas en los carros correspondientes.
Vaya, perdona, Mudito. Antes fui muy brusco contigo. ¿Podrás perdonarme? Eso es genial. Será mejor que volvamos a casa antes de que se nos pase la hora de cenar. Volvamos a la casita y contémosle a Blancanieves que los enanitos están Regreso a la casita. Vuelve a la casita para hablar con Blancanieves. Hola, me alegro de que hayas vuelto. ¿Has visitado a mis amigos en la mina? Sí, y ahora vuelven a trabajar juntos. Oh, menos mal. Pero me temo que ahora va mal otra cosa por aquí. Lo he visto. El bosque está perdiendo muchos colores. Sí, mis amigos animales me han contado que unas extrañas criaturas robaron los colores y se fueron al arboleda. No te preocupes, iré al arboleda y usaré mi varita mágica para solucionar las cosas. Gracias, eres una buena amiga. Oh, y por si no lo sabes, la arboleda está a mano derecha saliendo de la casita. Los colores desaparecidos, encuentra el camino de vuelta a la arboleda. Por aquí hay unas extrañas criaturas. Será mejor que tengas cuidado. Tenemos que ir a la arboleda.
Mira, esos box son todos de diferentes colores. Creo que deberías usar tus varitas mágicas de colores diferentes con ellos. Usa la varita roja con los box rojos, la verde con los box verdes y la varita azul con los box azules. Recuerda, para cambiar el color de tu varita, haz magia mientras estés en uno de los remolinos de color. Probablemente tendrás que derrotar a todos los box para impedir que se lleven los colores del bosque. Un frenesí de color. Derrota a todos los box usando varitas mágicas de diferentes colores. ¿Para qué me habrá hecho venir hasta aquí esa chica? ¡Narices! Tal vez Blancanieves supiera que iba a necesitar tu ayuda, Gruñón. Esos box han robado los colores de los animales y de la arboleda. Puedo arreglarlo, pero no sé de qué color debe ser cada cosa. ¿Tú te acuerdas? Las setas y las mariposas tienen que ser rojas. Pero tengo que pensar en el resto. Ve y ocúpate de las cosas rojas y luego ven a buscarme. Colorea la arboleda. Pinta los objetos que han perdido el color. Cosas mal. Las plantas tienen que ser verdes, lo mismo que esas tortugas perezosas. Pensaré en el resto mientras tú te encargas de esto.
¿Ya has terminado, no? Bien, las flores deben ser azules. Y lo mismo pasa con estos latosos pajarillos. Me alegro de contar con una amiga tan servicial como tú. Gracias por echar a esas malvadas criaturas y devolverle la belleza a la arboleda. Gruñón quiere darte también las gracias, ¿verdad, Gruñón? Supongo. ¡Gruñón! Me alegra verte de nuevo. ¿Por qué siguen faltando tantos colores? ¿Podrías visitarnos y ayudarnos a mis amigos y a mí? Oh, menos mal que estás aquí. Ha pasado algo muy triste. Esas extrañas criaturas han vuelto y se han llevado los colores del arco iris. Mis amigos han subido a lo alto de esta colina. Los verás junto al arco iris. No te preocupes, Blancanieves. Iré a ver si puedo solucionarlo. ¡Oh, caramba! Vaya, nos alegramos mucho de verte, querida. Necesitamos tu ayuda. Alguien ha robado los colores del arco iris. No veo a qué viene tanto ruido. Yo lo veo bien. No, no lo está, Gruñón. Pero mira a tu alrededor. Todo es gris y deprimente. Eso es porque el arco iris ha perdido sus colores. Para solucionar el problema, tenemos que colorear el arco iris. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, creo que los que robaron los colores del arco iris los dispersaron por ahí. Tenemos que encontrarlos y ponérselos de nuevo. ¿Pero por dónde empezamos? Del resto de los colores no sé, pero he visto una potente magia roja en la mina. Oh, eso falta a la vista, digo, salta a la vista. Es color azul. ¿Puedes ayudarnos, querida? Por supuesto. Los amigos siempre se ayudan los unos a los otros. Gracias. Yo sigo pensando que todo está bien. Arco iris descolorido. Devuelve al arco iris todos sus colores. Thank you.
¡Caramba! Has recuperado el color rojo. Y la princesa me ha enviado a decirte que en el bosque hay una potente magia azul. Puede que allí encuentres el color azul. Cuenta conmigo. ¡Has encontrado el color azul! ¡Vaya, es maravilloso! Solo queda el verde. Mudito ha visto algo muy verde en la arboleda. ¿Te importaría rápidamente ir allí? ¡Inmediatamente! Que has encontrado el verde. Supongo que eso ayudará, pero te lo advierto. Será mejor que vuelvas al arco iris y lo arregles antes de que se destiña cualquier otra cosa. No te preocupes, gruñón. Voy para allá ahora mismo. Deprisa al arco iris.
Ahora solo tienes que hacer magia, pintar el arco iris y la cosa debería solucionarse. Yo sigo pensando que todo está bien. Ahora solo tienes que hacer magia, pintar el arco iris y la cosa debería solucionarse. Yo sigo pensando que todo está bien. ¡Hurra! Parece que todos los colores han vuelto. Y todo el mundo ha hecho un estupendo trabajo en equipo. Sí, formamos un gran equipo. Gracias por tu ayuda. Oh, ha sido fácil con tan buenos amigos. Bueno, nos alegramos de tener una nueva amiga como tú. Me temo que ha llegado el momento de marcharse. Aún hay otros que necesitan nuestra ayuda. Te echaremos de menos. Por favor, ven a visitarnos pronto. Estaré encantada. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Gruñón! Son esas criaturas verdes, Lumière. Están encantadas como no, el castillo. No, mademoiselle, nunca las había visto antes. Han aparecido de pronto. No parecen dañinas. Pero no quiero que el señor las vea. ¿Quién sabe qué podría hacer? Tal vez podamos echarlas antes de que él las descubra. Oh, ¿aquí hay alguien más? Hola. Me llamo Bella. Y este es mi amigo Lumière. Mademoiselle. Encantada, veréis. Es que he oído que hablabais de los Vox y... Oh, ¿sabes algo de esas extrañas criaturas? Ajá, son muy dañinas y están causando problemas en montones de sitios. Pero creo que sé cómo hacerlas desaparecer. ¡Sútalo! ¡Eres mi salvación! Si puedes librarnos de esos horribles bichejos, te estaremos eternamente agradecidos. Creo que los Vox quieren jugar al tú la llevas. Ellos la llevarán primero e intentarán pillarte con su magia. Si consigues que no te cojan hasta que se haya llenado tu barra, ganarás el juego. Pero si un Vox te pasa la bola, la barra irá vaciándose lentamente hasta que se quede vacía. Y entonces tendrás que empezar de nuevo. Si la llevas tú, corre hacia un Vox y lánzate magia para pasarle la bola. ¡Suerte! Vale, lo intentaré. Juega a tú la llevas. Dale al Vox con tu varita mágica. Yeah.
Ha sido divertido. Y los Vox han vuelto a ser mariposas. Creo que ya no tendréis más problemas. Muchísimas gracias. Has sido muy amable ayudándonos. ¿Podrías quedarte con nosotros una temporada? Oui, tienes que quedarte y ser nuestra invitada, Cherie. Oh, me encantaría. Pero todavía no puedo. Aunque prometo volver a visitaros. Bueno, adiós entonces. Nos veremos pronto. Au revoir, mademoiselle. Hasta pronto. El tesoro es mío. ¡Aparta! Sé que intentas robármelo. ¡Es mío! ¡Te lo he dicho! ¡Mío! Yo lo vi primero. ¡Es mío! ¡Oh, no! Parece que en este mundo todos desconfían de todos. Deben de ser por esos espejismos. Tu varita mágica tiene el poder de revelar la verdad. Con un golpecito de la varita se deshará cualquier espejismo y el objeto se manifestará en su forma real. Eso devolverá a la gente la confianza en los demás. ¿Por qué no haces una prueba con ese carro de oro? Muestra lo que hay en el carro. Usa tu magia sobre el carro de oro. Oh, esto no es oro, es solo un montón de tierra. Oh, estoy tan avergonzado, amigo mío. ¿Cómo he podido estar tan ciego y olvidarme de nuestra amistad? Oh, yo tampoco, amigo mío. Gracias por mostrarnos la verdad, jovencita. Lo has hecho genial. Ahora sígueme al palacio. Reúnete con la princesa Yasmín. Ve al palacio a reunirte con la princesa Yasmín. Gracias por revelar la verdad. No debería haberte mentido ni a ti ni a mis deshonesto. Amigos. Lo prometo de verdad. Oh, vaya, gracias por revelar la verdad. No debería haberte mentido ni a no ti ni a mis a ser amigos. Deshonesto. Lo prometo de verdad. Perdona. ¿Eres la princesa Yasmín? Ah, no te había oído entrar. Pero sí, soy la princesa Yasmín. Me alegro mucho de que no seas un espejismo. Agrabah está lleno de espejismos. Verás, la gente ya no confía en nadie. Pelean por imágenes ficticias de oro y tesoros. Estoy preocupada. No sé qué vamos a hacer. Tal vez yo pueda ayudar. ¿Tú crees? No estoy segura, pero intentaré que la gente de Agrabah vuelva a ser honrada y digna de confianza. Oh, gracias. Mi amigo Abu podría ayudarte, pero me temo que antes tendrás que encontrarlo. Probablemente esté en el mercado y estoy segura de que estará haciendo trastadas. No te preocupes, encontraré a tu amigo Abu. Thank you.
aquí con eso, ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Ahí está Abu! Ve tras él y convéncelo de que devuelva esa gema espejismo. Abu es muy rápido. Quizá tengas que localizarlo varias veces hasta que por fin puedas cazarlo. Le encantan el melón y las manzanas, así que procura buscar en los puestos de fruta del bazar. Yo te ayudaré en lo que pueda. Buena suerte. El escondite de Abu. Busca a Abu en el mercado. Devuelve esa gema. Escucha, Abu, tienes que aprender a ser honrado. ¿Cómo podría confiar en ti si no devuelves esa gema? ¿Ves? No es real. Era solo un espejismo. Venga, vamos a ver a la princesa Yasmín. Regresa al palacio. La princesa Yasmín te está esperando. ¡Has vuelto! ¡Ah! ¿Y vienes con Abu? Pero si Abu ya está aquí conmigo. ¡Oh, no! ¿Cuál de los dos es el verdadero Abu? Estoy muy confundida. Seguro que con esto averiguaremos la verdad. Mi Abu era en realidad un ganso. Eso significa que tu Abu es el auténtico. Bueno, Abu, me alegro de que hayas vuelto. Espero que no te metas en líos durante un tiempo. Gracias. De nada, princesa. El ganso no era el único espejismo. Los hay por todas partes en Agrava y están haciendo que la gente desconfíe de sus vecinos. Lo sé. Es terrible. Por eso te agradezco que hayas venido a ayudarnos. Me alegro de que hayas vuelto. Hay una cosa con la que solo tú puedes ayudarme. Verás, he oído que esos espejismos proceden de la Cueva de las Maravillas. Abu conoce el camino. Yo esperaba que fueras con él y averiguaras la causa de este problema. Iré con mucho gusto.
Muchas gracias. Date prisa, por favor. Abu te está esperando en la puerta del desierto. Reúnete con Abu. Ve al desierto. Abu está esperando. Abu, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir a la Cueva de las Maravillas. Abu se distrae fácilmente con los tesoros. Y hay montones de camino a la Cueva de las Maravillas. Tendrás que deshacer los espejismos rápidamente para que Abu no olvide vuestra misión. Cuando lleguéis, Abu te enseñará cómo traspasar la puerta. Date prisa y buena suerte. Escolta a Abu. Usa tu magia sobre los espejismos. ¿Lo ves, Abu? Todas esas cosas que creías que eran grandes tesoros no son más que montones de tierra. Si me hubieses hecho caso, habríamos llegado aquí mucho antes. No pasa nada, Abu. Sigue siendo mi amigo. Vamos, entremos. Vaya, ese temblor se ha producido después de que los Vox robaran el tesoro. Será mejor que elimine a esos Vox y devuelva el tesoro antes de que este sitio se venga abajo. Debes derrotar a todos los Vox y devolver el tesoro robado para que la Cueva de las Maravillas no se derrumbe. Esos Vox son rapidísimos, así que tendrás que ser rápida. Devuelve el tesoro. Derrota a todos los Vox y recoge el tesoro. Yeah.
Abu, ¿qué dices? ¿Hay una lámpara mágica al final de la cueva? Vale, ahora lo entiendo. Vamos a por ella. Tendrás que llegar a la lámpara sin que te vean. Cuando la luz esté en verde, avanza, pero cuando esté en rojo, detente. Los monos guardianes. Cuidado con la luz roja. Luz verde, adelante. Luz roja, alto. Luz verde, adelante. Luz roja, alto. Luz verde, adelante. ¡La tengo, Abu! Vamos, hay que llevársela a la princesa Yasmín. Menos mal que has vuelto. Me temo que la lámpara de la Cueva de las Maravillas será un espejismo. La auténtica se la llevaron los Vox genios. Pero no puedo ir a buscarla hasta que no consiga meter en el corral a todos estos gansos reales. Si me ayudas, tardaré mucho menos en hacerlo. Haré lo que pueda. Seguro que si uso mi magia podremos meter a esos 6 gansos en el corral. Usa tu magia para meter a todos los gansos en su corralito. Haré lo que pueda. Seguro que si uso mi magia podremos meter a esos 6 gansos en el corral. Pastoreo de gansos. Conduce a los gansos hasta su corral. Gracias. Ahora que los gansos están recogidos, podemos ir a buscar la lámpara. ¡Oh, no! ¿Quiénes son esos? Los Vox genios pueden crear espejismos de sí mismos. Tienes que ir con cuidado porque esos también hacen daño. Pero si derrotas a todos los Vox genios, sus espejismos desaparecerán. Y recuerda recoger las lámparas que los Vox genios suelten cuando los derrotes. Derrota a los Vox genios. Derrota a los Vox genios y recoge las lámparas. Ya era hora de que llegaras, Abu. Tienes que decirnos si habías visto alguna vez estas lámparas. ¿Son de la Cueva de las Maravillas? Entonces tenemos que devolverlas allí. Eso solucionará el problema. Regresa a la Cueva de las Maravillas. Ve a la Cueva de las Maravillas.
Ya hemos llegado. Pero, ¿qué tenemos que hacer con las lámparas? Creo que deberíamos depositarlas en esos pedestales. Abu, ¿quieres dejar tú las lámparas? De acuerdo, Abu. Confío en ti. Pero colocaremos juntos la primera lámpara. Abu sostendrá en alto una lámpara de color. Si te fijas, verás que pone mayúsculas izquierda, Z y X encima de cada pedestal. Haz coincidir el color de la lámpara con el pedestal pulsando el botón que hay sobre él. Por ejemplo, si quieres colocar la lámpara verde encima del pedestal verde, aprieta la tecla izquierda de las mayúsculas. Cuando hayas colocado todas las lámparas en sus lugares correspondientes, los espejismos desaparecerán para siempre. Devuelve las lámparas. Coloca las lámparas en su lugar correspondiente. Ha sido maravilloso. Gracias. Ahora Agrabah debería estar libre de la magia de los Vox y los espejismos deberían desaparecer. La gente verá que puede ser honrada y confiar otra vez. Sí, Abu. Ha sido de gran ayuda. Gracias. Por favor, vuelve a visitarnos de nuevo. Encontrar un amigo en quien confiar es un verdadero... Gracias, princesa Yasmín. Me temo que es hora de partir. Nos queda mucho trabajo por hacer. Adiós. Que tengas un buen viaje de vuelta. ¿Has visto a ese Bog que ha entrado en la sala del trono? ¿Quién eres tú? Me llamo Zara, y tú debes de ser esa niña latosa de quien me han hablado mis Vox. ¿Cómo sabes lo de los Vox? ¿Eres tú quien está causando todo este lío? Oh, puedes estar segura. ¿Pero por qué lo haces? Es una larga e interesante historia, verás. Hace mucho tiempo, yo también nací siendo princesa. Pero me negué a aprender todas esas estúpidas virtudes principescas. Y solo por eso fui desterrada de mi reino. Pero no tardé en descubrir que tenía poderes especiales. Poderes que puedo emplear para destruir los mundos de otras princesas. Y lo mejor de todo es que puedo impedir que las niñas se conviertan en princesas. Si yo no puedo ser princesa, ¿por qué iba a dejar que otras lo fueran? ¡Es la hora, Miss Vox! ¡Robad su voz! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Zara debe de haberte robado la voz. Si quieres recuperarla, tendrás que destruir a todos esos Vox de sonido. Utiliza tu magia para liberar las notas que están reteniendo. En cuanto los venzas a todos y reúnas todas las notas, recuperarás la voz. ¡Buena suerte! ¡Mua, mua, 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 mua!
no ha salido como esperaba. Vamos a ver cómo te las arreglas para salvarte sin tu varita. ¡Vox, paralizadla! No creo que vayas a necesitar eso ya. ¿Tu varita? Vaya, eso ha sido un golpe bajo. Pero no te preocupes. Si consigo que todos los trozos entren en esta cesta, usaré mi magia para arreglar tu varita. ¡Lo he conseguido! ¡Eres libre! Lo siento, no hay tiempo para explicaciones. Ve a por los Vox, ¡rápido! ¿Cómo? ¡Derrotada de nuevo! ¡No me pienso quedar de brazos caídos! Vox, robad los colores de este mundo. ¡Oh! Parece que ha convocado a los Vox colores para robar los colores del castillo. Si lo logran, Zara tendrá más poder aún. Date prisa. Tienes que detener a los Vox colores antes de que roben los colores. Está bien, pero ¿cómo lo hago? Tienes que emplear tu magia para derrotarlos, pero tu magia solo surtirá efecto si es del mismo color que el Vox. Recuerda, solo la magia roja sirve con los Vox rojos. Entendido, haré todo lo posible. Sí que me has hecho enfadar. Me ocuparé de ti personalmente. Zara está muy debilitada. Está llamando a los Vox genios para que la ayuden a derrotarte. ¡Oh, no! ¿Qué hago? Tienes que derrotar a todos los Vox genios. Eso impedirá que se creen nuevos espejismos de Zara. Esta es tu oportunidad de aplicar todo lo que has aprendido. Si lo haces, vencerás y las cosas volverán a su estado normal. ¡Es el fin! ¡Es el fin! Vamos. Toma mi mano.
Es hora de que ocupes tu puesto como la verdadera princesa que eres. Has dicho que soy una princesa, pero... Oh, ahora me acuerdo.